Alerta Chiapas le ha dado a conocer las diferentes denuncias en las colonias y zonas que han sufrido por el desabasto de agua en Tuxtla Gutiérrez. Experto en el tema, acusó que la actual red de suministro del vital líquido no se da abasto. Que ya ahorita la captación del río Grijalva en Ciudad del Agua ya no se da abasto, y que si no ponen el dedo en la llaga, va a haber problemas, como está Guadalajara, como está Monterrey, como están muchas ciudades. La falta de agua es importante. Todos debemos estar conscientes que el agua es primordial para la vida. Anteriormente la ciudad capital se abastecía del lado oriente y poniente. Esta situación ha cambiado con los años y cada vez se abastece de menos agua a Tuxtla Gutiérrez. Así lo explicó. Tuxtla Gutiérrez tenía fuentes de abastecimiento del lado oriente y poniente. Del lado poniente era Rancho Viejo, San Agustín, La Chacona. Y del lado oriente estaba el río Santo Domingo con tres líneas de conducción de 20, 24 y de 36 pulgadas. Y la del río era la Ciudad del Agua, de las cuales las del lado poniente, que son Rancho Viejo, San Agustín y La Chacona, nada más una está funcionando, La Chacona, que anteriormente daba 110 litros por segundo. Hoy en la actualidad está dando 50 litros por segundo. Expuso que en Tuxtla Gutiérrez no se da la dotación de agua por habitante que dictan las normas de la Conagua. De igual manera, alertó de la edad que se tiene de la red de abastecimiento en la ciudad, la cual data de la década de los 40. Ya no alcanza los litros por segundo que están extrayendo en las fuentes de abastecimiento. Y además es muy importante que se sepa que la red de distribución de Tuxtla Gutiérrez tiene más de 76 años a 80 años. Porque hay redes que hizo Rafael Pascasio Gamboa en la época de 1940-44. Finalizó comentando que deben intervenir todas las autoridades en este tema, en conjunto con la participación de la ciudadanía, que es la que debe de exigir el abastecimiento del vital líquido. Y esto no solamente depende del gobierno federal, estatal, municipal. También tenemos que ser conscientes los ciudadanos, pero tenemos que exigir, porque nuestros impuestos deben de ser bien empleados. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.